Bueno, buenos días a todos. Hoy la verdad que a la mañana tenía el corazón partido, Mario, porque vos a las 11 de la mañana tenías que tomar tu cargo, pero a la misma hora estaba Francisco Cafiero también asumiendo. Y dije, bueno, voy a lo de mi hermano o voy a lo de mi primo. Vine a lo de mi hermano. Verdaderamente. Bueno, yo creo que la mayoría lo debe conocer a Mario. Tal vez algunos trabajadores del INAES no lo van a empezar a conocer. Cuando lo escuchaba hablar recién, me retrotraía en el tiempo. A mí me tocó formarme con la familia Cafiero, con Antonio, y bueno, y trabajar con Mario muchos años. Y cada cosa que Mario encara, lo encara en forma, primero, pasional, en profundidad. Ustedes pueden esperar del presidente del INAES mucha profundidad conceptual, mucho compromiso. Y me hacías acordar, Mario, cuando hablabas también apasionadamente y con mucho conocimiento sobre el proceso de endeudamiento de la República Argentina, que fue allá ese llamado del Papa Juan Pablo II. Mario fue el presidente de la comisión bicameral. O acá está Plaini, está Vero, hay varios de aquel entonces, donde el Papa convocaba a todos los políticos del mundo a trabajar por el tema de las deudas externas, la dignidad de la persona humana y también el otro tema era, Marito, y la libertad religiosa. Bueno, la dignidad humana tiene mucho que ver con el trabajo que hacen las mutuales y las cooperativas. Así que te escuchaba, Mario, sé que esto va a ser un éxito. La fuerza que tiene el cooperativismo y el mutualismo en la República Argentina no es algo que vamos a descubrir nosotros. Escuchar a ambos representantes también del sector me da mucha mucha esperanza. Así que en estos poquitos días que se ha iniciado una nueva etapa para la República Argentina, la verdad que no paro de recibir bombazos directos al corazón que me hacen ver la Argentina del presente y del futuro con mucha esperanza. A las personas que vienen del trabajo en estos sectores, apóyenlo. Es un argentino que ojalá hubiera 10 Marios Cafieros. Estoy seguro que la Argentina se levantaría mucho más rápido. Vieron que a veces parece como que hay un caos y a veces parece como que los planetas empiezan a alinearse. Tener un presidente como Alberto Fernández, tener un ministro como Daniel y tener un presidente en el INAES como Mario Cafiero, me parece que han alineado muchísimo el sector y que, bueno, estamos condenados al éxito, como habrá dicho alguno. Mario, mucha suerte, te quiero y.